porque luego no termino, pues tengo que terminar. Y empecé a grabar. Les estaba comentando para los que no están presentes y que escuchen la grabación después, que pues les encargué unas tareas, y por eso les voy a mostrar en la pantalla para que las vean. Las tareas del amplificador operacional inversor y la presentación de amplificadores operacionales. Hay algunas otras más que te voy a mandar sobre amplificadores operacionales, o sea, no creas que son las únicas, o sea, son como 10. Y son folios, ¿sí? Y tenemos que entregarlas. Les estoy diciendo, les estaba diciendo a los compañeros que les puse ahí algunas observaciones, sobre todo en la presentación, ¿no? Que si no me entregan con imágenes, van a tener puntos menos, o sea, no va a ser los 10 puntos. Que si no le entregas con un contenido que tenga algo que ver con lo que te estoy preguntando, porque pues hay quienes nomás le llenan el rollo que se encontraron, pero pues no hay un procesamiento de la información, de que digan, esto es lo que me están preguntando, esto es lo que estoy contestando, nomás copy-paste y no tiene nada que ver el contenido con la pregunta, también te voy a quitar puntos. Y la otra, si entregas solamente como no entreguenme solamente el link de la presentación, el enlace de la presentación, ya no me entreguen, como se lo pedí al principio, les decía, un documento en Word con una liga, que me tardo mucho en abrir la liga, así. Pero si me ponen la liga directamente a la asignación, me aparece automáticamente tu presentación cuando abro tu tarea. Pues prefiero que sea así porque me ahorra mucho tiempo, chavos. Oye, aclarado Matamoros, empezamos con la presentación. Del día de hoy, vamos a empezar porque está un poquito larga, les digo, para aquí comentar. Vamos a empezar con el amplificador operacional no inversor. Casi siempre empezamos al revés, o sea, es el amplificador operacional inversor, porque es más fácil el inversor que el no inversor, pero pues vamos a irnos en orden, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el amplificador operacional no inversor. No inversor, decíamos que significa, bueno, es un amplificador porque amplifica una señal, así de fácil, y es operacional porque no necesitas armarlo, opera como amplificador, ya, el circuito en sí ya es un amplificador, que tienes que ponerle unas resistencias alrededor para darle diferentes configuraciones, pero técnicamente esto es un circuito integrado analógico, no es un circuito integrado digital. Por ejemplo, en el caso de las compuertas lógicas, es un circuito integrado digital, o en el caso de un contador de rizado es un circuito integrado digital, pero en este caso es un circuito integrado analógico. Y es no inversor porque no invierte la fase, o sea, está en fase una señal con la otra. O sea, cuando la entrada aumenta, la salida también aumenta. Cuando la entrada disminuye, la salida también disminuye, o sea, van en fase. Eso significa no inversor. Entonces, ¿cuáles son las configuraciones? Mira, empiezo con una pregunta. ¿El circuito de arriba es igual al circuito de abajo? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Son iguales? ¿O son diferentes? ¿No? ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo estamos escuchando. Yo pero digo no. Por el Vinsaini, o no sé qué sea esto, se olvidó. Porque esto como que es diferente. Sí, ¿cuál es la diferencia? La frecuencia fundamental,
La diferencia fundamental es que el voltaje de entrada va a la terminal negativa. ¿Ok? Aquí el voltaje de entrada va a la terminal positiva. Esa es la diferencia fundamental entre un amplificador y otro. Aquí estoy poniendo los dos. Este es un amplificador operacional no inversor y este es un amplificador operacional inversor. ¿Ok? La diferencia está en que el inversor, el voltaje se aplica a la terminal inversora. El no inversor, el voltaje se aplica a la terminal no inversora. ¿Sí lo ves? Entonces necesito que cuando veas un amplificador digas, está en configuración inversor o en configuración inversora. ¿Cómo? Viendo el voltaje de entrada en qué terminal está aplicando. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del no inversor, estamos hablando del circuito de abajo, ¿ok? No del circuito de arriba. Pero quería que los vieras así en comparación para que digas que hay una diferencia entre los dos. ¿Ok? ¿Sí te queda claro hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, los dos tienen lo mismo. O sea, tienen una resistencia de entrada, tienen una conexión a tierra, tienen una resistencia de retroalimentación, que es esta RF, y tienen una señal que se aplica a alguna entrada, pero se aplica de manera diferente. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el que nos ocupa, que es el RF entre RI, se acomodó de esta manera porque es más fácil verlo como un divisor de voltaje. O sea, si tú checas esta resistencia y esta resistencia, están a manera de divisor de voltaje. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño paréntesis el viernes para explicar lo del divisor de voltaje. Muy pequeño, o sea, no me tardo más de 15 minutos, ¿no? Para explicarte cómo vienen las fórmulas, para que entiendas bien cómo está esto del divisor de voltaje que tienes entre la RF y la RI. Pero si tú tienes un voltaje de salida, de salida y tierra, y pones dos resistencias, si las dos resistencias son iguales, imagínate que esta es de 1 kilo ohm y esta es de 1 kilo ohm, entonces la diferencia de potencial que se hace entre esta resistencia y esta resistencia, aquí tendríamos, imagínate que tenemos 5 volts a las, bueno, tenemos, vamos a sacar números para que no nos queden tan, tenemos 10 volts a la salida, pero tenemos una resistencia de 1 kilo y otra resistencia de 1 kilo acá. Si yo saco mi voltímetro, déjame agarrar el voltímetro. Imagínate que agarro el voltímetro y checo entre estas dos terminales. Imagínate que eso es un voltímetro. Imagínate que checo entre estas dos terminales y entre estas otras dos terminales. Que están aquí. Ahí está. ¿Vale? Bueno, hay más o menos. Primeramente, tengo 1 kilo y 1 kilo, y aquí tengo 10 volts. ¿Los voltajes cuánto van a medir? ¿Van a ser lo mismo o van a ser diferentes? ¿Va a ser lo mismo? Van a ser los mismos. ¿Y de cuánto sería? ¿Cuánto voltaje marcaría esto y cuánto voltaje marcaría esto? 10. No, este marcaría 5 volts y este marcaría 5 volts. Son como las pilas de un aparato que pones. Imagínate que esa es una pila, esta es otra pila. Uh-huh. Entonces tú pones una encima de la otra. Positivo con negativo y positivo con negativo. Así se ponen las pilas, ¿verdad? Entonces imagínate que son pilas. Entonces, si tú tienes entre este punto y este punto 10 volts, entonces aquí tienes 5 y aquí tienes 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Para que 5 y 5 sean 10. Entonces, eso es el divisor de voltaje que estamos tratando. Entonces, haz de cuenta, hay que analizar este circuito desde la perspectiva de que RF y RI están haciéndote la función de un divisor de voltaje. Ahora, ¿qué pasa si nosotros cambiamos las proporciones? Pues las proporciones también van a variar en base a las fórmulas del divisor de voltaje. Muy bien. Vamos a meternos de una vez en materia de enfocarnos demasiado en esto.
De todas formas, vamos a tener tiempo de dar un repaso más adelante. Déjame borrar. Bueno, está bueno, acá todo lo bueno. El amplificador no inversor basado en OPAMPS es una de las configuraciones más típicas de usarse en electrónica, porque es muy fácil de usar, chavos, es muy preciso. Se nos permite aumentar, y puedes hacer muchos tipos de artes, circuitos con este, es una pieza fundamental. Nos permite aumentar la señal eléctrica que queramos, multiplicada por una constante, la cual llamamos ganancia. O sea, por ejemplo, si tú tienes las dos resistencias iguales, tienes una ganancia de 1, porque vas a tener, sí, vas a estar, de hecho no sería, sí, sería 1, no, sería no, sería el valor de los dos voltajes más 1. Bueno, ahorita te explico eso. Pero de todas formas, sacas con los valores de las resistencias que tengas, una constante. Y esa constante le vamos a llamar ganancia. Si la ganancia es de 10, por ejemplo, significa que vas a incrementar, voy a poner aquí la G de ganancia. Si la ganancia es de 10, entonces significa que vas a incrementar 10 veces el voltaje que tienes a la entrada. Por ejemplo, si aquí tienes un milivolt, ¿cuánto voltaje vas a tener a la salida? 10 milivolts, ¿estamos de acuerdo? Toma el puesto, ¿qué tal? O sea, 1 por 10, 10. Entonces, técnicamente la ganancia me dice que tanto estoy incrementando el voltaje. Aunque también la puedes sacar como la división entre el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. 10 entre 1, 10 milivolts, a ver si me sale, milivolts. Entre un milivolt, entonces decimos mili con mili se va, volt con volt se va, y 10 entre 1, 10. Entonces decimos que la ganancia es igual a 10. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces es una constante. Y entonces ya no me importa, no tengo que hacer una operación muy complicada para sacar la ganancia, porque ya la misma constante me está dando cuánto, nada más lo multiplico por ese factor. Dice, a diferencia del inversor, el no inversor mantiene la fase, que lo que está haciendo es mantener la fase, siendo muy útil en aplicaciones como la adquisición de datos en sensores. Sí, casi todos los sensores tienen que tener una etapa de preamplificación. Y esa preamplificación es muy dada por aplicaciones operacionales. Se usa mucho en los circuitos de Arduino. A mí me parece muy, muy mal que son circuitos que cada vez son más difíciles de encontrar en el mercado. Yo cuando los veo, me compro todos los que encuentro. Muchos de ellos los tuve que mandar a traer por internet porque aquí ya no hay. Pero cuando abro cualquier aparato que abra, cualquier sensorcito de Arduino, resulta que tiene amplificadores operacionales adentro. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué son tan difíciles de encontrar si todos los aparatos lo traen? Dice, bueno, lo que pasa es que como ya te venden todo el aparato, ya te venden todo el módulo, y si se te descompone el aparato, pues te compras otro. Entonces ya no hay tantos en el mercado, pero pues me parece que está mal, ¿no? Dice, a diferencia de, bueno, ok, seguimos adelante. Dice, la imagen siguiente, aquí, está mal, también, me equivoqué. Descartamos los cambios. Me equivoqué aquí la imagen, me permite un momento. Iba a agarrar esta y agarré la otra, no me enoja. Ya que quede clara, que no haya problemas, ¿no? Ahí está. Ahora sí. De la imagen siguiente muestra a un amplificador operacional en su configuración de no inversor. O sea, la señal de entrada se aplica a la señal no inversor. O sea, aquí. ¿Sí? Una parte de la señal de salida se devuelve a la entrada. O sea, esta señal se devuelve a la entrada. A la entrada, no, a la entrada inversora, que es esta que tenemos aquí. A través de una red de retroalimentación. Esta es la red de retroalimentación. Son dos resistencias.
La fracción de la tensión de salida que se devuelve a la entrada determina la ganancia total del amplificador en lazo cerrado. Acuérdate que este tipo de amplificadores tienen dos tipos de operación, el lazo abierto y el lazo cerrado. El lazo cerrado tiene una retroalimentación, así como esta. Muy bien. Ahorita nada más alguien está mandando por ahí un mensaje. Que tienen problemas para entrar a la clase, Zeus. Dice, no puede hacer y recibir llamadas en este momento. Puede reiniciar la aplicación. Eso podría solucionar el problema. Se ha preguntado. ¿Quién es? ¿Ustedes no tuvieron problemas para entrar? ¿Eh? No, profe. Pues hay gente que me está enviando información, que no pueden entrar a la clase. Qué raro, nunca me había pasado. Cristian Alan Cañedo, ¿saben quién es, verdad? ¿Alan? Alan, Cristian Alan no puede entrar a la clase, me mandó un mensaje. Pero si se ve que está como que aquí. Sí, profe. Ok, aparece como en línea. Qué curioso, ¿no? Ya yo, nunca había pasado esto. No, pues te digo que es el problema con este tipo. ¿Y cuántos tenemos ahorita? Ah, pues ya tenemos 8. Pero ¿cuántos de ellos me estarán escuchando? A lo mejor muchos de ellos están en la situación de Cristiano. ¿No será? Aparece, a ver. Cristian. No lo veo. ¿Tienes tú qué aparece aquí? Aquí no está. Hola, ahí está. ¿Lo ven? ¿Están viendo mi pantalla? Aquí no está. Dice que otro Alan. Otro Alan. Alan Gabriel Benavides, ese es el que aparece. Dice, sí, que, dice que está diciendo de otro Alan, ¿no? Sí, este es otro Alan. Alan Gabriel Benavides, que está aquí. Okay. No está. El otro Cristian Alan dice que va a volver a entrar, dice que no puede entrar. Bueno, al menos ya tenemos. Ay, ya sí quieren, ya sí quieren. Ya es coro lo que tenemos. Ok. Muy bien. Entonces estábamos hablando acerca del amplificador que tenía su divisor de voltaje a la salida, que son estas dos que tenemos aquí. Muy bien, dice, para entender el circuito y sus fórmulas, como en todos los amplificadores con retroalimentación negativa, una retroalimentación negativa. ¿Por qué negativa? Porque si esta a la entrada, o sea, la retroalimentación está a la entrada no inversora, a la entrada inversora, perdón. Y todas las retroalimentaciones, mira, vamos a compararlo con esto. La retroalimentación está en la entrada inversora. La retroalimentación está en la entrada inversora. Las dos configuraciones, inversor e inversor, las retroalimentaciones siempre van a la entrada inversora. Entonces, a eso se le conoce como una retroalimentación negativa. ¿Ok? ¿Sí les queda claro el concepto? Entonces, dice aquí. Esa retroalimentación negativa parte de dos premisas. La primera premisa es, la corriente de entrada a los pines del inversor y no inversor, o sea, lo que tenemos entre estas dos. ¿Te acuerdas que decíamos que teníamos una corriente de cero? O sea, bueno, es una de las características del amplificador operacional que les encargué en la presentación. Decíamos en la clase pasada, de la corriente de entrada a los pines del inversor y no inversor es cero. La corriente que tienes aquí y la que tienes acá es cero. ¿Qué significa eso? Que tiene una impedancia de entrada muy alta, casi infinita. O sea, una resistencia muy alta. Y si tienes una resistencia muy alta, si la resistencia
es la oposición al paso de los electrones. Pues ¿cuántos electrones pasan? Pues muy poquitos, casi cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre esa entrada alta hace que tengamos una corriente casi de cero en ambas entradas. Entonces esa es una premisa, es la primera premisa. Déjame ponértelos como números porque yo los puse así como incisos y esta va numerada. Ahora, la primera premisa es la corriente de entrada por los pines del inversor y el inversor es cero. Y la siguiente premisa es la diferencia de tensión entre los pines de entrada es cero. ¿Por qué? Pues si aquí no tengo corriente y aquí no tengo corriente, entonces la diferencia de potencial entre cero corriente y cero corriente es cero también. Entonces, el voltaje que tengo aquí entre las dos terminales es cero. Entre tierra y este no es cero. Y entre retroalimentación y esta tampoco es cero. Pero entre este y esta, entre los dos voltajes, es cero. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es diferente decir que no estoy, que todo el voltaje es cero, a decir que el voltaje que tengo entre estas dos terminales es cero. Como no tengo corriente aquí ni tengo corriente acá, entonces la diferencia de potencial es de cero. Ok. Pues el voltaje entre las dos terminales es cero. A partir de aquí podemos entender todo el funcionamiento de nuestra capa de potencia. Y como la tensión en ambos pines es la misma que la entrada, entonces podemos decir que el voltaje de entrada que tienes aquí es igual al voltaje F, que es el que tienes acá. Este voltaje entre tierra y este, y entre este y este, son iguales. ¿Sí? Ok, si queda claro por qué, mira, si aquí no hay diferencia de potencial, entonces aquí tienes un voltaje y aquí tienes el mismo voltaje. No sé cómo explicártelo. Mira, te lo voy a explicar así con dibujitos. Imagínate que tienes... Imagínate que aquí tienes un voltaje. Te lo voy a poner como una pilita. Bueno, mal dibujada, pero pues bueno, ahí está una pila. Es esto. Y acá tienes una resistencia. Y estas dos las ponemos a tierra. Es una R. Yo voy a llamar RI que tienes aquí. Y como, imagínate, esta es la tierra. Esta es esta tierra y esta tierra es esta tierra. Lo tienes el voltaje y acá tienes una resistencia. Pero como estas dos tienes una diferencia de potencial a cero, puedes considerar que están conectadas al mismo punto, aunque no estén conectadas al mismo punto. ¿Estamos de acuerdo? Pero como la diferencia de potencial es cero, es similar a que estuvieran conectadas. Entonces, en este caso, ¿qué voltaje tienes aquí y qué voltaje tienes acá? Te pregunto. O sea, ¿cómo es el voltaje con respecto al voltaje en RI? Pues el mismo, ¿verdad? Si aquí tengo si este es el mismo nodo y este es el mismo nodo, pues el voltaje que tengo aquí es igual al voltaje que tengo acá. ¿Sí te queda claro? Hola. Sí, claro. Entonces, por eso decimos que el voltaje de entrada es igual al voltaje en este puntito que está aquí, es el BF. En base a ese análisis que estamos viendo ahí. Entonces ya dijimos, el voltaje de entrada es igual al voltaje BE. Pasamos al siguiente. También sabemos que cero, que bueno, es que este es un cero, aunque no lo parezca, es que ese tipo de letra me parece una O. ¿Ves? Cantando los cambios. Este tipo de letra parece como una O. Déjame cambiarlo a Arial. Arial. Y ahora sí, ya, lo presentamos. También sabemos que 0 amperes entran al pin inversor, o sea, pues es un 0 amperes, entran al pin inversor de lo PAN, por lo que podemos calcular que el voltaje F, que tenemos aquí, a partir de la fórmula de un divisor de tensión. Esta es la fórmula de un divisor de tensión, chavos, nada más que la vamos a ver más en detalle. La fórmula del divisor de tensión es
RI, o sea, la resistencia que es común a la entrada y a la salida entre la suma de las dos. O sea, por ejemplo, imagínate, un visor de tensión lo puedes visualizar. Es una cuestión de visualización todos los circuitos, ¿no? Voy a dibujar aquí un divisor de tensión acomodado de otra manera. ¿Ok? Aquí está. Esta viene siendo mi RI. RI. Imagínate que es una R, porque no puedo hacer la R, me suena muy mal. Y esta es una I. RI. Y aquí tengo un voltaje, y acá tengo una RF. R. No, pues la R va a estar más difícil. Pero así va a salir. Ahí está, RF, es esta que tengo aquí. Entonces aquí tengo un voltaje que voy a llamar voltaje de salida, PO. ¿Sí? O de output. Output, es este que tengo aquí. Y acá tengo un voltaje, si estos son los mismos puntos, entonces este es el voltaje de entrada. Ahí está. ¿Ya lo viste? Entonces este divisor de voltaje se convierte en algo así. Entonces cuando tú tienes un divisor de voltaje, si quieres saber el voltaje o la división que tiene, o más bien, el voltaje F, perdón, el voltaje F lo tienes aquí. Oh. Es que este es el voltaje F. Y el voltaje F es igual al voltaje I. Es el punto F. Y ese es voltaje F es igual al voltaje I. Entonces voy a ponerlo aquí como voltaje F. Porque son iguales el voltaje F y el voltaje I. Entonces ahora sí tengo. El voltaje F es igual al voltaje de salida multiplicado por el opuesto entre la suma de las dos resistencias. Esa es la fórmula del divisor de voltaje. Entonces, si quiero sacar mi voltaje de F, pues puedo, ya lo tengo aquí, voltaje F es igual al voltaje de salida entre RI por RI entre la suma de las dos resistencias. Ahí tengo mi fórmula. Y esa es la fórmula de VF. Pero puedo despejar este voltaje de salida, más bien, todo esto está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo, o puedo pasar la parte de arriba para que se entienda mejor. Puedo pasar la parte de arriba, está multiplicando, pasa dividiendo, o sea, pasa para abajo. Y la parte de abajo está dividiendo, pasa para arriba, al otro lado de la fórmula, pasa multiplicando. Este queda RI más RF entre RI es igual, y este está dividiendo, lo paso al otro lado, está multiplicando, lo paso al otro lado dividiendo. Entonces te queda voltaje de salida entre voltaje de entrada, acuérdate que el voltaje F es igual al voltaje I, es igual a RI más RF entre RI, pero si tú sacas como factor común la RI, o sea, RI, o sea, lo separas en dos. RI entre RI. Bueno, es una I y otra I. Más RF. Más. Entre RI. Esta se me hace 1. RI entre RI es igual a 1. Entonces te queda 1. En 1 más RF entre RI, o si lo quieres reacomodar, pasas RF, RI para adelante, entonces te queda RF entre RI más 1. Entonces ya llegamos a la fórmula del divisor de voltaje, del amplificador operacional no inversor. Esta es la fórmula de ganancia. Es una aplicación así larga, pero de todas formas es importante que entiendan de dónde viene, por qué es esa ganancia, ¿no? Tiene que ver con el divisor de voltaje que tienes aquí. Dice, podemos ver, la ganancia del amplificador de lazo cerrado no depende de la ganancia propia del lazo abierto, la cual es idealmente infinita.
tienes ahora un sistema que sí puedes controlar. Esto nos permite diseñar amplificadores con ganancia que nosotros queramos. O sea, tú ya puedes decir, bueno, ¿de cuánto quiero que sea la ganancia? Entonces, ¿de qué valor le voy a dar a RF y cuánto le voy a dar a RI para una ganancia que queramos? Dice, controlada a partir de las resistencias RF y RI. De tal forma que tú cambiando estos dos valores, a partir de esta fórmula que tienes aquí, puedes cambiar la ganancia de tu amplificador operacional o como tú la quieras. Muy bien. ¿Sí quedó claro hasta ahí? ¿Más o menos? Sí, profe. Muy bien. Entonces pasamos a... Aquí hay un ejemplo, mira, sí, rápido. Dice, en este ejemplo tenemos una resistencia RF de 100K y una RI de 4.7K. Y en este caso, pues solamente nos piden calcular la ganancia, o sea, que tanto va a incrementarse. Entonces, aplicamos la fórmula. Sabemos que la ganancia, la fórmula de la ganancia de voltaje, todas las ganancias es lo que sale entre lo que entra. Si es una ganancia de corriente, es la corriente que sale entre la corriente que entra. Si es una ganancia de potencia, es la potencia que sale entre la potencia que entra. Y si es una ganancia de voltaje, como en el caso del amplificador operacional, pues va a ser el voltaje que sale, que es el Vout, entre el voltaje que entra, que es el Vin. Hacemos la operación voltaje, bueno, ese es igual a, ya sabemos de dónde viene la fórmula, el divisor de voltaje, RF entre RI más 1, y hacemos la sustitución, RF vale 100K, y RI vale 4.7K. Entonces, ohms con ohms se va, kilo con kilo se va, 100 entre 4.7 me da 22.3. O sea que la señal que entre aquí va a incrementarse 22 veces la salida. ¿Sí queda claro hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, ojalá que lo vayan a entender. Ahorita vamos a hacer unas simulaciones y a ver si la próxima armo el circuito con el 741, creo que por ahí tengo alguno. Queríamos ver este video que estoy viendo. Ah, pero además déjame ponértelo con audio porque creo que no le puse el audio del equipo. Déjame dejar de compartir, voy a compartir pero con audio. Ok. Ahora sí, ahí les vamos a un pequeño video de aplicar un inversor para que queden, y luego ya pasamos a un ejemplo. Bueno, vamos a ver el aplicador no inversor, es otra aplicación más de los operacionales. Es igual que la anterior, pero con alguna pequeña diferencia. Básicamente es que la entrada no la metes como antes a través de una resistencia, sino a través directamente de una partida operacional, lo que significa que además no chupas corriente de lo que te venga de aquí, ya que por aquí no entra corriente, por lo cual tiene una impedancia muy grande de entrada, cosa que el otro no tenía. Podemos encontrárnoslo así pintado, pero si os fijáis bien es lo mismo. Después con el más, el menos, arriba o abajo, como quieras, como te dé la gana. Aquí más entrada, menos, resistencia masa y resistencia del menos, reglamentación a la salida. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Segunda cosa. ¿Qué ganancia tiene esto? Voy a hacerlo a cámara rápida. Intentad hacerlo vosotros en casa si queréis. ¿Vale? Mirad. ¡Tachán! A ver si os sale tan bien como a mí.
Bien. Otra cosa que hay que tener en cuenta es... Voy a borrar. Ojo que es no inversor. No inversor significa que si la entrada es así, la salida tiene la misma fase. Igual, pero amplificada. ¿Ok? Y por último, quiero contar lo que es un caso muy especial también, que es lo que se llama el buffer. El buffer. El buffer. El buffer. ¿Qué es el buffer? No es más que un caso especial del amplificador inversor. Tiene su utilidad. Consiste en que esta resistencia la hago cero y esta resistencia la hago infinito. Entonces será 1 más 0 entre infinito. Y eso, remember, esto es un 0. Es decir, es una movida, un ampli de ganancia 1. Resistencia 0, si queréis, es un cable. Resistencia infinito, si queréis, es el aire. ¿De acuerdo? Y gracias a la segunda regla, ya que la tensión que hay aquí es la misma tensión que hay aquí, y como esto es un cable, pues VAO es igual a VIN. Es decir, efectivamente, la ganancia es 1. ¿De acuerdo? El buffer puede ser una cosa que dice, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, pues ¿por qué? Primero, por dos cosas. Puede serte útil cuando quieras que la etapa anterior, lo que viene aquí, no te chupe mucha energía, mucha corriente. Ya sabemos que por la primera norma la corriente que entra aquí es prácticamente cero. Es decir, es una forma de decir que la etapa anterior, el sensor o lo que venga por aquí, no va a tener que entregar mucha corriente, simplemente tensión. ¿Por qué? Porque tiene una impedancia de entrada muy tocha. Se llama impedancia de entrada, resistencia, equivalente, o lo que tú quieras llamar, pero que te cuesta mucho entrar, entonces no entra corriente. Eso es la primera cosa. ¿Vale? Y la segunda cosa es que, bueno, no tendrá ganancia de tensión, pero sí puede tener ganancia de corriente. Ya que la corriente, la tensión de salida será la que sea, pero la corriente sí que es chupada de la fuente, de las fuentes. ¿De acuerdo? Con lo cual es capaz de entregar, vale, 20, 30, 100 miliamperios, 200, lo que sean. No son grandes amperios, pero mucho más desde luego que la entrada. Es decir, sí que tiene ganancia de corriente, aunque no tenga ganancia de tensión. ¿Sí? Yeah. Muy bien. Entonces, hay la modificación así, más rápida, cuatro minutos, algo así. Muy bien, vamos a ver. Estamos en... Bueno, les voy a mostrar Vamos a entrar a Alices, ¿no? Aquí ya lo tengo hecho el circuito. Puse un amplificador operacional de 741, así es el número, 741, aquí lo ves, ¿sí? Entonces, la entrada 1 y 5, que son las de offset null, también le llaman de nulidad. Ya ves que a los españoles no les gusta el inglés, entonces le llaman de nulidad. Es algo así como el de cruce a cero. Luego vamos a ver una clase sobre lo que tiene que ver con el cruce a cero, ¿no? Pero esas son las de offset null. No estamos dándole, estamos suponiendo que cruza por cero. Es como una especie de calibración para el OPA. Aquí tenemos miren, ¿qué hice? Ahorita lo volvemos a hacer, ¿no? Puse un voltaje de más 10, o sea, 7 nada más. Este tipo de amplificadores operacionales tienen dos tipos de voltaje, tiene que tener dos voltajes. Un voltaje positivo, que es el de más 10, y un voltaje negativo, que es el de menos 10. Entonces, a ver cómo se hace esa fuentecita de voltaje. Normalmente no tienes que ponerle esa alimentación de más menos, sino que tú la tienes que hacer. Entonces, no es difícil, pero es importante que sepas cómo se hace la fuente. Se hace con un divisor de voltaje también. Entonces, tenemos nosotros, déjame quitarle aquí la alimentación, déjame quitar el punto. Voy a quitar esto. Ahí te lo pongo para que no se confundan con las terminales. Aquí tengo mis alimentaciones positivas y negativas. Y tengo mi salida
del circuito, que es la pata número 6, que va a ir a la resistencia 100K, y así como estaba en el ejemplo. Y este es el punto BF que marcaba el libro o la presentación. Y luego tengo una resistencia de 4.7 kilos aquí en R2. Y eso es para que tengas, en unos cálculos que habíamos hecho ahí en la última presentación, una ganancia de 22 ¿qué? Decibeles. Si, no, si se van ohm con ohm, kilo con kilo, ¿cuántas unidades te quedan? Ninguna unidad, ¿verdad? Solamente te queda la cantidad. Entonces, a esto se le llaman decibeles, aunque no lo pusieron ahí, se llaman, déjame poner aquí, se llama insertar, bueno, texto, voy a poner aquí, se llaman decibeles. Como dB, así. Entonces, esa es una unidad de ganancia. Entonces, esta unidad de ganancia de 22.3, vamos a decir, ¿qué son? Pues son decibeles, ¿ok? O sea, es la ganancia. Ahí te puse de una vez el video que estábamos viendo. Entonces, vamos a pasarnos al programa de ISIS, aquí lo tenemos. Ahora sí, voy a poner mi osciloscopio para ver qué señal está produciendo. Voy a conectar mi A a la entrada y mi B a la salida. O sea, la señal amarilla va a ser la entrada y la señal azul va a ser la salida. Le doy play y aquí lo tenemos. Voy a quitar estas que no son señales, ¿verdad? O sea, el otro no. Ahora sí, entonces voy a analizar estas dos. Esta no tiene, es que sí tiene, pero está muy pequeña. Esta es la entrada. Compararlo con la salida, las dos están a la misma intensidad, perdón, a la misma voz por división, que viene siendo la misma amplitud, de tal forma que ahí ya está en escala. Lo tengo la señal a 1 kHz, lo voy a acomodar una arriba de la otra, quisiera hacer esto un poquito más grande que la otra, para que vean cómo las dos señales van en fase. O sea, cuando una aumenta, la otra también, y cuando una disminuye, la otra también. Eso técnicamente es un amplificador operacional no inversor, o sea, no está invirtiendo la fase. ¿Sí les queda claro hasta ahí? ¿Sí? Hola. Hola, hola. Sí, profesor. ¿Queda claro? Está ahí, ok. Entonces, vamos a hacer otras cosas aquí. Vamos a detener la... Entonces aquí vamos a hacer la fuentecita esta, porque no la hice. Aquí le puse una señal también que viene desde acá. Le puse una señal senoidal. Estas dos son de corriente directa, las tomé de aquí. Y estas son de corriente alterna, las tomé de acá. Y luego ya nada más la modifiqué, la puse a un voltaje de raíz media cuadrática de 10.000 mV. Y le puse una frecuencia de 1 kHz, esa es la entrada. Y obviamente la salida pues lo va a amplificar 22 veces, porque pues son 22 decibeles. Muy bien. Entonces vamos a hacer la fuentecita de entrada. Si tenemos más 10 y menos 10, imagínate que estoy poniendo dos pilas. Las puedo poner como si fueran pilas, ¿sí? Pero las dos pilas tendrían que tener 10 y 10. Pero vamos a meter otros dispositivos. Imagínate que pongo una alimentación... Así. Vamos a empezar con una tierra. No, perdón. Vamos a empezar con una resistencia. Dos resistencias. Vamos con dos resistencias. Vamos a empezar con la resistencia. Bueno, voy a poner de 1 kilo cada uno. 1 kilo. Tengo una de 1 kilo y otra de 1 kilo. Y la vuelta. Aquí voy a hacer un divisor de voltaje, como estamos hablando, casi que la palabra misteriosa de hoy fue regulador de voltaje, ¿no? Entonces voy a ir a componentes y voy a tomar una pila, batería. Aquí hay una batería, como esta que está aquí, y la pongo como alimentación. Y aquí está 12, yo la voy a cambiar, la voy a poner a 20.
Entonces, esos 20 volts lo voy a aplicar entre este punto y este punto. Pero nada más que voy a hacer una cuestión. Aquí la parte interesante es que aquí lo importante es dónde vas a colocar la tierra. Por ejemplo, aquí mi tierra va a estar en la parte central. Lo cual significa que aquí voy a tener un voltaje de menos 10. Y acá voy a tener un voltaje de más 10. ¿Por qué? Porque estoy forzando a que este punto central del divisor de voltaje sea cero. O sea, significa que este está en relación con este y está en relación con la salida. Entonces, 0 volts. Yo podría decir que de aquí, si hubiera puesto la tierra aquí, entonces entre este punto y este punto tendría 20 volts, que son los 20 volts de la fuente. Pero como estoy poniendo la tierra acá, entonces forzo a que este se desplace hacia abajo. Este voltaje es menor que este, por lo tanto este va a ser de menos 10. Y lo puedes comprobar con un voltímetro. Aquí tenemos un voltímetro por ahí. Voltímetro de corriente directa. ¿No? Sí, aquí está. Entonces voy a poner aquí un voltímetro y voy a poner aquí un voltímetro. Entonces voy a checar qué voltaje tengo de aquí acá. Y de aquí acá. Le doy play y mira cuánto tengo aquí. ¿Cuánto tengo aquí? 10 volts, ¿verdad? ¿Y cuánto tengo acá? De hecho, aquí está mal. Aquí está mal, pero bueno, está bien. Es que aquí está marcándote la polaridad, pero bueno, está bien. No te lo está marcando con respecto a tierra. Bueno, al menos está haciendo la división de voltaje, ¿no? Pero no te, aquí tiene que ser menos 10, porque estamos hablando de que si esta es mi tierra, esto está simulando lo malo. Aquí debería marcar 10. Son más 10 y menos 10. Entonces voy a quitar. De hecho, no estamos simulándolo bien porque no está con el símbolo adecuado. Si esto es mi tierra. Pero vamos a aplicarlo. Ahora sí. Ya puedo quitar este. Puedo quitar esta fuente de alimentación. Y la ponemos directamente aquí. Más B. Y acá. Menos B. Y ahora sí, vamos a probar el circuito. Nada más que ahora sí, voy a quitar otra vez el osciloscopio porque tengo ese problema de que nada más lo puedo hacer, usar una vez y luego ya se me bloquea. Entonces, hay una forma de componerlo, pero no he tenido tiempo de ponerme a checar cómo. Entonces, pues lo voy a quitar y lo voy a poner cada vez que lo necesite. Entonces, observen ustedes otra vez las señales. Son iguales que las de hace un rato, ¿verdad? Mira. O sea, la fuente de poder para el OPAM funciona. Entonces, cuando tú tienes un circuito con amplificadores operacionales, pues tienes que hacer primeramente tu fuente, ¿verdad? Y tu fuente es así, no es tan difícil. Pones dos resistencias en serie y el punto central ese lo vas a tomar como tu tierra para todo el circuito. Y vas a poner los dos voltajes que tú quieres, porque pues aquí quieres más 12 menos 12, pues tienes que sumar 12 y 12, 24, tienes que tener una fuente de 24. Entonces, ¿por qué es importante ese voltaje? Porque acuérdate que este tipo de amplificadores, vaya, no son mágicos, o sea, no generan de pronto una señal, ¿verdad? O sea, de la nada. Tenemos que tomar una cierta energía del medio para poder aplicarla y pues, tener nuestra salida. Entonces esta es la siguiente práctica que vas a hacer. Viene siendo el amplificador no inversor. Déjenme guardarlo como archivo, guardar como. Es no inversor, no. Lo guardamos. Esto es un complicado operacional, no inversor. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿Estamos bien? Hola, hola. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Ya se durmieron?
Pasamos a la siguiente, chavos. Tenemos oiga, este... profe, ¿no ha puesto la asistencia? Ah, sabía que algo me faltaba. A ver si me sale, porque a veces me manda a otros lados. A veces no me manda al foro, mira, no me mandó. A ver si, sí. Como que le tengo que quitar la extensión para que lo reconozca. Ok. Es potencia, es esta, sí. Se compartir y se la enviamos a ver si. Sí. Ahora sí, por favor, apúntense en la lista y me la mandan. Gracias por la aclaración. Muy bien, ¿cuántos somos ahorita? Pues 11. Pues normalmente como 22 son los que tienen trabajos, o sea... De todas formas, hay mucha gente de su grupo que no sé qué pasó. ¿Ustedes saben qué pasó con los que no se conectan? O sea, ¿alguien está en contacto con ellos o no? Hola. No. ¿Cuál es? ¿Qué piensas? Es, profe, es que algunos pidieron como si no tuvieran internet o algo así. Sí, pero son bien. Pues ayer me pasaron precisamente en la junta la lista y creo que es nada más hay uno o dos que pidieron el cuadernillo. Pero si son 22 que han entregado trabajos y son 35 en clase, pues todavía me faltan muchos. O sea, ¿qué está pasando con todos los demás? O sea, se supone que los estaban localizando en la escuela, pero no me han pasado ninguna retroalimentación, no supe qué pasó. No supe si al final de cuentas los encontraron o no y qué les dijeron, ¿no? Pero bueno. Ok, pasamos a la siguiente, chavos. No. Pues que quisiera uno ayudarlos, pero pues si no te ayudas tú, ¿cómo te ayudo yo? El amplificador de operacional inversor, que estamos hablando ahora sí, el voltaje de entrada está conectado a la terminal inversora. Eso hace que haya un desfasamiento, o sea que cuando una señal aumenta, la otra disminuye y viceversa. Entonces, a los amplificadores en lazo cerrado también se le conoce como amplificadores retroalimentados negativamente. O sea, aquí tenemos. Ya vimos por qué era. Lo de retroalimentados ya sabemos, viene de devolver la señal de salida a la entrada, ya lo habíamos visto. Lo de negativo, porque la retroalimentación se lleva a cabo en la terminal inversora, ya lo habíamos visto también en el otro. Que cuando la tensión diferencial de entrada crezca, la salida, o sea, cuando aquí tenemos una señal que sube, la salida va a bajar, y cuando la entrada baja, la salida sube. Y si cuando la tensión diferencial de entrada crezca, la salida también lo hará, retroalimentando la entrada negativa y haciendo reducir la tensión diferencial de la entrada nuevamente. Por esto se dice que el feedback negativo, feedback significa retroalimentación. Back es retro, o para atrás, y feed es alimentación. Feedback es retroalimentación. Después, y por eso la RF es feedback, o sea, la resistencia de retroalimentación. Y la RI, pues es la R de entrada, ¿verdad? Muy bien. Y por eso se dice que el feedback negativo de un amplificador operacional fuerza a que la tensión diferencial de entrada sea 0 volts. Entonces, es un 0. Es que este tipo de letra del 0 lo hace como una O, no veo diferencia. Un poquito de diferencia. Es más chiquito el cero que la O, imagínate. Muy bien. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo funciona un amplificador operacional inversor? Pues aquí tenemos la imagen, tenemos la resistencia. Aquí estamos aplicando la señal.
En la imagen mostrada a continuación podemos ver un circuito amplificador PAM inversor con una determinada ganancia controlada de voltaje. La señal de entrada se aplica a través del resistor de la parte inversora. Además, la salida se retroalimenta a través de otro resistor de entrada de inversor. Dice, por el contrario, el pin no inversor, este no inversor, va conectado directamente a tierra. Este va a tierra. O sea, si lo quisiéramos hacer nosotros acá en el ISIS, pues tendríamos que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Voy a quitar esto. Voy a quitar las señales, voy a quitar de una vez esto, de todas formas. Y pues la señal de alimentación no va a ir allí. Entonces, si este circuito lo quisiéramos hacer, así como está, pues ya le quito todas las... Nada más tengo la alimentación. Voy a quitar esto también. Acá si no, bueno, perfecto. Ahora sí. Si este circuito lo quisiéramos hacer como un amplificador operacional inversor, ¿qué cambios tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Vamos a ver, aquí lo tienes. ¿Dónde va el voltaje? Fíjate, la retroalimentación va entre la salida y el inversor. Y la entrada no inversora se aterriza. Y aquí sale la resistencia RI, de ahí el voltaje. Entonces, si nosotros queremos cambiar este circuito, pues bueno, vamos a empezar con la resistencia de retroalimentación, que es como una especie de referencia. Lo voy a poner acá abajo. Voy a desconectar estos dos. Este es un show. Es que sí lo voy a voltear, pero acuérdate que la 7 es la positiva y la 4 es la negativa, ¿ok? Entonces déjame botarla así. ¿Sí? Entonces la 7 va a ser positiva y la 4 va a ser negativa. De hecho, a lo mejor saldría mejor si volteara todo esto para abajo, ¿verdad? Pero déjame ver si me sale. Ah, mira, sí. Mira, salió la tierra, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí, la tierra. Ahora sí, ya tenemos la positiva y la negativa. Y vamos a poner nuestra resistencia de retroalimentación. La vamos a poner entre C. Control Z. Por ahí, control Z, control Z. No me voy a poner, está muy pequeño el dispositivo. Ahí está, ahora sí. Entonces decíamos que entre la 6 y la entrada inversora para la retroalimentación. Y tenemos la resistencia de entrada de 4.7K, se pone entre este punto y este punto. Y mi entrada de voltaje se pone a la entrada RI. Y la 3 la vamos a aterrizar. Así. La entrada no inversora va a aterrizar. Y ahora sí, como podemos ver, ya se parece, ¿verdad? Entonces ya lo conectamos. Entonces dice, en la imagen mostrada, a continuación podemos ver un circuito PAM. Entonces vamos a pasar a la siguiente. Sí, vamos a ver el análisis de las fórmulas. Acuérdate que tenemos una corriente infinita, pero tenemos una corriente cero, un voltaje, tenemos una impedancia casi infinita. Por lo tanto, tenemos una corriente cero aquí y acá, y por lo tanto, tenemos algo así como que un voltaje, una diferencia potencial de cero entre los dos terminales. Y aquí te lo está marcando. O sea, el funcionamiento del amplificador inversor es muy sencillo de entender. Tan solo tenemos que partir de la premisa de masa virtual explicada anteriormente. Sabemos, masa virtual, sí, masa, entiéndelo como tierra virtual. O sea, cuando hablan aquí de masa, no están hablando del concepto de masa de física. Están hablando de tierra. Hay quienes le dicen a la masa, le dicen tierra. Tú puedes cambiar la parte de masa por tierra. Y esto se forma, como tiene cero volts, se convierte en una especie de
sobre todo este puntito que está aquí, no el de abajo, no este de abajo. Déjame ponerme con este. No este de abajo, sino este que está aquí, esa es la masa virtual, porque si aquí tiene 0 volts, entonces este también sería como una especie de tierra, que no es exactamente así, pero más o menos, para explicación. Entonces, sabemos que al tener una impedancia de entrada infinita, no habrá corriente entrando a los pines de entrada del amplificador operacional. Eso quiere decir que la corriente que pasa por ambos resistores es la misma, o sea, la que pasa por aquí y la que pasa por aquí, o sea, IF e IN, pues es la misma. La tenemos. Muy bien. Y también sabemos, bueno, ¿por qué? Si por aquí pasa 0 volts de alto, déjame poner aquí el asunto. ¿Te acuerdas la ley de corrientes de Kirchhoff? Que decíamos que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. ¿Se acuerdan? O sea, que esta corriente es igual a esta corriente más esta corriente. Esta corriente se divide en dos. Pero como esta corriente vale cero, entonces esta corriente es igual a esta corriente. ¿Me expliqué? ¿Sí o no? Sí, algo así. Sí, o sea, acuérdate que aquí tenemos una impedancia infinita. Si tenemos una impedancia infinita, tenemos una corriente de casi cero. O sea, casi no hay electrones pasando hacia adentro de este terminal. Entonces, si hay una corriente por aquí y se divide en dos, la que va para allá y la que va para allá, y esta vale cero, entonces esta corriente que es igual a esta corriente que está acá, esta es igual a esta, ¿verdad? Por lógica. Sí. Entonces, la corriente de entrada es igual a la corriente de retroalimentación. También sabemos que en la entrada inversora, pues esta que tenemos aquí, tenemos 0 volts, o sea, ya sabemos que aquí hay 0 volts. Es una tierra, cambia la palabra masa por tierra, es una tierra virtual. Sí, una tierra virtual. Por lo tanto, la caída de tensión en RI, o sea, el voltaje que tenemos aquí, va a ser más, menos, el voltaje que tenemos aquí, la caída de tensión en RI es exactamente igual a este voltaje que tenemos acá, por lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Si tú tienes aquí un voltaje, lo voy a representar como una fuente de corriente directa, si tú tienes aquí este voltaje que está aquí, y luego tienes, luego sale, voy a poner este nodo aquí, y lo pones una resistencia, la voy a poner aquí nomás para que la acomodes así, RI. RI, no es una RI. Y luego esto es tierra, haz de cuenta que estuviera conectado este con esto, pues las dos van a tierra. Ahí está. Entonces, ¿cuál es mi caída de potencial aquí? Aquí no creo que no sirve, aquí es más. No dejen poner el borrador. No vayan a confundir. Esto me salió feo. Así que, pues, bueno, vamos a borrar los dos. Esto es más y esto es menos. Entonces decimos que este voltaje que tenemos aquí es igual a este voltaje que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que este voltaje que tengo aquí es igual al voltaje que tengo acá. Lo que estoy diciendo que la caída de tensión en RI es exactamente igual al voltaje aplicado. Y por la ley de Ohm, pues entonces ya podemos inferir que si esta es una corriente de entrada, ¿se acuerdan del triangulito de la ley de Ohm? ¿Se acuerdan? Decíamos que voltaje era igual a corriente por resistencia. Bueno, ahí está mal dibujado, pero ahí está el triangulito de la ley de Ohm. Entonces, ahí que tenemos el triangulito. Ahora despejamos la corriente. La corriente es igual a voltaje entre resistencia. Es la ley de Ohm.
Entonces la corriente es igual al voltaje, pero ¿qué voltaje? Pues este que tenemos aquí, pero se llama voltaje in. Voltaje in. ¿Y qué resistencia? Pues la resistencia RI que tenemos aquí. Entonces, ¿y qué corriente era? Pues la corriente IN de entrada. Entonces la corriente de entrada es igual al voltaje de entrada entre la resistencia RI. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Hola. ¿Más o menos? Sí, profe. Sí, más o menos. Gracias. Ok. Seguimos adelante. Entonces, de la misma manera, pero de otra resistencia, o sea, en esta otra resistencia, el voltaje a través de RF es menos de out. Entonces, acuérdate que es como ese signo menos viene de que es un amplificador operacional inversor. O sea, que el voltaje está invertido. Entonces, ponemos que la corriente IF es igual al voltaje de salida entre la resistencia de entrada. O sea, menos Vout entre RF. De aquí, dice, como sabemos que la corriente, por esta corriente es igual a esta corriente, entonces igualamos las dos operaciones. Así, si la otra corriente de entrada era voltaje de entrada entre RI, y esta corriente es menos Vout entre RF, igualamos las dos, esta es VI y esta es VF. Porque si son iguales, son iguales también los componentes, ¿no? Entonces de aquí podemos despejar. Acuérdate que la ganancia, esta A significa ganancia. Realmente no es una A, lo que pasa es que es una delta. Es como un triangulito, nada más que como la delta, la letra delta en griego, es un triangulito. Pero como no podemos ponerla, entonces la gente también lo pone así como A, pero es una delta. Es delta significa diferencia. Entonces es la diferencia entre la entrada y la salida. Entonces es una delta. Entonces en este caso tenemos la fórmula de la ganancia es VAO entre VI. Entonces para forzar esta fórmula que quede así, esta que está dividiendo pasa, está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces te queda, y el signo lo pasas hacia el otro lado. De tal forma que te queda voltaje de salida entre voltaje de entrada es igual a menos RF entre RI. Y así ya está. Esta es mi fórmula de la ganancia, que está muy sencilla para un amplificador operacional. Ahorita lo vemos en la simulación. Ahorita quisiéramos me parece muy padre estos videos, están muy al nivel, ¿no? O sea, no están tan tontos. A veces hay unos videos muy, muy básicos, y algunos son muy incompletos. Entonces, vamos a ver este video. Nada más que creo que no los estoy compartiendo con sonido. Déjenme ver. Voy a compartir, pero con sonido. Ya ver si. Vamos al video. Vamos a ver la primera aplicación del operacional en lazo cerrado. Es decir, con algo que va de la salida a la entrada, o con feedback, o con realimentación, que es lo mismo. ¿De acuerdo? La primera aplicación es esta, el amplificador inversor. Ahora vamos a ver qué es eso. Es muy sencillo. Basta comprar una resistencia aquí y una resistencia acá. ¿Vale? Y la entrada no inversora más A. Esta resistencia la he llamado F, porque yo suelo llamar F de feedback, de realimentación o de lazo. Y esta la he llamado resistencia de entrada, pero podéis llamar como os dé la gana. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las normas que dijimos, que la impedancia de entrada es muy grande, con lo cual no hay prácticamente corriente de entrada. Y me habéis comprado que estas dos tensiones, la tensión en la entrada inversora y la tensión en la entrada no inversora, son iguales, ya que tiene tanta ganancia que en cuanto pones aquí más tensión, se baja y hace bajar a esta y viceversa. Entonces, al final puedo asumir que estas dos tensiones son iguales. Efectos prácticos. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Se puede analizar todos los circuitos? Muy sencillamente. Es que le voy a hacer. Lo primero que tengo que hacer es que, gracias a la primera ley,
aquí hay 0 voltios. Bueno, 0 voltios porque hay 0 voltios porque hay masa. Y según esta segunda norma, como las dos tensiones son iguales, aquí hay 0 voltios. ¿Ok? Bien. Si aquí hay 0 voltios y aquí tengo una tensión de entrada, la que sea, ¿vale? Voy a dejarlo abierto. Puede ser 3 voltios. Bueno, pues entonces aquí caerían 3 voltios. Si hay 8 voltios, aquí caen 8 voltios. Es decir, aquí caen V in voltios. ¿De acuerdo? Entonces, claro, atraviesa una corriente que puedo calcular fácilmente. Esta corriente, llamémosle una, es, según la ley de Ohm, V entre R. V, los voltios que caen en ella, que son V in. R, la resistencia de la, los ohmios de la resistencia, que es R in. Esa es esta corriente. Vamos a ver qué pasa en esta otra resistencia. En esta otra resistencia aquí tengo V out, ¿no? Y aquí tengo, que tengo 0 voltios. Con lo cual aquí, ¿cuánto cae? Pues V out. ¿Que aquí hay 3 voltios? Como que hay 0, pues aquí caen 3 voltios. ¿Que aquí hay 8 voltios? Pues aquí caen 8 voltios porque aquí hay 0. ¿Por qué hay 0 aquí? Porque aquí hay 0. Y como las dos tensiones son iguales por culpa de esta ley, pues entonces hay 0 voltios aquí. Entonces en esta resistencia pasa una corriente, llamémosle I2, que según la ley de Ohm es los voltios que caen partido la resistencia, RF. ¿De acuerdo? Y al loro, qué bonito. Por culpa de la primera norma esta, ya que no entran corrientes por aquí no hay corriente, entonces te fijas, la corriente que viene por aquí no le queda más remedio, ya que no puede entrar en el integrado, que irse por aquí. O sea que la corriente esta, todo ese chorro, es el mismo que este chorro. Son iguales. Con la única diferencia que esta la he puesto mirando para allá y esta va mirando para acá. Entonces puedo decir, si queréis, que son iguales, pero signo contrario. Es decir, puedo decir que esta corriente es igual a la otra, pero en sentido contrario. Y si sustituyo los valores, tengo que V in partido R in es igual a menos V out partido RF. ¿Yes or no? Yes. Y si cojo, por ejemplo, el V in que está aquí y lo paso al otro lado, y el RF que está aquí y lo paso al otro lado, me queda así. V out partido V in es igual, el RF pasa aquí y el RI pasa aquí y el menos aquí. ¿Os suena algo esta movida? V out entre V in, la ganancia. Eso es la ganancia. La ganancia es la salida partido la entrada, ¿no? Y aquí he demostrado que la salida partido la entrada al loro no es otra cosa que RF entre RI. Un momento, profe. ¿Me estás diciendo que tengo un aparato que puede tener la ganancia que yo quiera? Porque basta que ponga aquí un valor y otro valor y tengo esa ganancia. Sí, de hecho es. Es decir, que quieres una ganancia de 100, pues aquí 100 ohmios y aquí 1. O 1000 y aquí 10. Pues quieres una ganancia de 8, pues puedes poner aquí 16 y aquí 8, 16 y aquí 2, o 8 y 1, o cualquier combinación que te dé 8. ¿Que quieres una ganancia de 433? Pues pones una resistencia de 433K y otra de 1K. O de 433 ohmios y un ohmio. O de 433 megaohmios y un megaohmio. O cualquier división que te dé la ganancia que tú quieras. Esto es la leche. ¿De acuerdo? Podéis aprenderosla, o podéis deducirla, o la podéis mirar en internet. Tampoco pasa nada. Pero yo quería deducirlo por una vez, porque todos se deducen así de fácil. ¿De acuerdo? Si alguna vez veis algún texto en operacionales con un montón de fórmulas, es esto, es muy sencillito, ¿vale? No os asuste, ¿vale? Pero que no lo queréis aprender de memoria, lo miráis en internet, amplificador, inversor, y te aparece la fórmula, ¿de acuerdo? Bien. ¿Sufre usted estos temidos problemas de próstata? Entonces escuche. Bueno, ya esos son anuncios de próstatas, así que vamos a pasar a... La parte fundamental ya quedó. Entonces, vamos a continuar con lo que viene siendo nada más es un análisis como para reforzar lo que hemos estado viendo. En este caso, vamos a continuar con nuestro circuito que tenemos aquí, que dijimos que es un no inversor.
Voy a poner un osciloscopio y vamos a analizar si es cierto que la señal se está invirtiendo a la salida y si tenemos la amplificación más o menos la que habíamos planteado. Voy a poner aquí otra vez el amarillo a la entrada. Déjame. Es que no me gusta que se crucen así los alambres porque luego no se pierden. Ahí está. Entonces, más o menos ahí está. Damos play. Y aquí tenemos una amplificación. Déjame incrementar esta señal lo más que pueda. Y esta también. Quito estas dos porque no las estoy usando. Y voy a bajar esta para ponerlas una encima de la otra. Ahora sí, para poder ver la inversión de fase. Bueno, ahí está la inversión de fase. Voy a incrementar esta todavía más. Ven ustedes, ahora sí, esta es la inversión de fase. Ese signo menos de la fórmula, menos RF entre R y, significa que tenemos que cuando uno aumenta, la otra disminuye, cuando la otra disminuye, la otra aumenta. Pero observen, voy a poner los dos en el mismo lugar, aquí. O sea, punto 1 y punto 1. Este me da, esta viene siendo la ganancia, perdón, la entrada de señal, y esta es mi salida de señal. Fíjense qué tanto se está amplificando la señal. Según nuestro circuito, según nuestro análisis que tenemos aquí, déjame poner una calculadora. Entonces, según nuestro análisis que estamos haciendo, si mi resistencia de retroalimentación vale 100 kilos y mi resistencia de entrada vale 4.7, mi amplificación es de 21.27. ¿Sí? O sea, aproximadamente 21.2. Entonces, incluso tú puedes sacar, pues, cuál es la amplitud de cada una de ellas, por ejemplo, contando el número de cuadritos. Ya sabemos nosotros, bueno, aquí, te voy a poner aquí en 10 milivolts. Entonces, significa que cada cuadrito vale 10 milivolts. Nada más que está mal centrada. Ok, tendrías 1, 2, 3 milivolts de pico a pico. Recuérdate que lo que yo puse es un voltaje de raíz media cuadrática. Sí, el que yo puse aquí, es un voltaje de raíz media cuadrática. Entonces, si tú haces la conversión de voltaje de raíz media cuadrática pico a pico, te va a salir aproximadamente de 30 miliamperes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué tanto. Bueno, esto tiene 30 miliamperes de pico a pico. Vamos a ver cuántos tiene. Este está en 0.1 volt. Lo voy a poner en 50 milivolts cada división. Lo voy a acomodar, vamos a medirla y hay que contar cuadritos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cuadritos. Entonces me voy a 12 por 50 para sacar la amplitud. Voy a calcular. 12 por 50. Y van a ser 600 milivolts. O sea, estoy aumentando. O sea, la entrada tengo 30 milivolts y la salida tengo 600 milivolts. Entonces yo digo 600 entre 30 milivolts me da aproximadamente 20 la ganancia. ¿Sí te fijas? Ahora, ¿en cuánto me había salido cuando había hecho la división de las resistencias? En 21. ¿Se acuerdan? Entonces, seguramente por errores en la medición que estoy haciendo, si tú checas, aquí no son exactamente 30, es un poquito más abajo. Entonces, ese tipo de errores son los ajustes que vas a tener que hacer. Pero, pues, si vemos, es casi exactamente igual la ganancia. Tenemos en una era 20 y en el que medimos aquí por amplitud es de 30. De la otra, por fórmula era de 21 y la que estamos midiendo aquí en el osciloscopio es de 20. Entonces, es prácticamente lo mismo. ¿Sí queda claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Hola, hola? Sí, profe. Muy bien, entonces la ventaja de usar un amplificador operacional
Es que es muy fácil hacer la fórmula para saber en cuánto nos va a salir la salida, cuánto va a ser el voltaje de salida, quiero decir. Acuérdate que bajo ninguna circunstancia ese voltaje va a ser mayor que el que lo estás alimentando. Los circuitos amplificadores no crean señales de la nada. Entonces tienes que alimentarlo con un voltaje que sea más alto que el voltaje que esperas tener a la salida. ¿Sí? Eso fue lo que dijo el maestro, o sea, que estaba hablando ahorita. ¿Qué tanto puedo amplificar? Pues sí, lo que tú quieres. Nada más que siempre y cuando tengas el voltaje de la salida nunca va a exceder el voltaje de lo que tienes alimentándolo. Muy bien. Entonces déjame tomar una captura de pantalla para que lo tengas ahí. Del otro no lo tomé, pero lo guardé. Déjame guardarlo como... No, no me va a dejar. Bueno, déjame ver. Ah, pero no puedo aquí. Perdón. Voy a poner OPAM inversor. ¿Qué tal? Y ahora sí. Porque son los dos circuitos que vas a armar y que me vas a enviar. La próxima clase, voy a ver si lo puedo armar aquí en físico, ya ves que son 3 horas. Acuérdate que la próxima clase de electrónica de potencia el viernes, la vamos a tener a las 7:50. Ya es el último día que la corro a las 7:50 para ya terminar con el curso. Y vamos a ver armado el circuito y seguimos con más amplificadores operacionales. A ver si lo podemos, no lo vamos a poder terminar esta semana, o sea, vamos a tener que retomar el tema regresando de vacaciones. Es muy amplio el tema, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí, chavos? ¿Alguna duda o aclaración? Hola. ¿Sí? No, nada, profe. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, chavos, voy a dejar aquí la clase porque tengo algunas cosas que hacer con la otra clase que voy a tomar ahorita. Así que pues ahí una disculpa, ¿no? De todas formas ya terminamos con los temas. 10 minutos más, 10 minutos menos, pues ahí estarlos entreteniendo nada más. ¿Ok? Muy bien. Todas sus preguntas, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Mañana. Mañana vamos a correr la clase a las 11:30. Estábamos en eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hasta qué, ¿cómo? Me perdí. Mañana. La clase de mañana nos La clase a las 11:30, dice. Ah. toca. Sí, o sea, nos toca a las 10:40, pero voy a correrla 1 hora. Okay. Entonces vamos a empezar a las 11:30 y terminamos a la 1:10 por cuestiones del curso. Esta semana tengo que hacer movimientos. ¿Ok? Sí, está bien. Ándale. Entonces nos vemos el día de mañana a las 11:30 aquí. Bueno, no aquí, en la otra clase. A Grabación, ver, ¿vale? profe. La grabación. Ah, de tener la grabación. Y gracias.